Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy, mis amigos, acá estamos en el estanque de los Coy. Y el día de hoy me dirijo hacia una playa paradisíaca para ver qué vamos a ir a visitar después de ya casi medio año que no visitamos la playa. Miramos la playa, vamos en busca de troncos y raíces para la playa. Bueno, pues sin más que decir, comenzamos con el video.
Mis amigos, ya llegamos a Punta de Palma. Vean, arena blanca, blanca, y está, hay algo de oleaje. Vean, hay un poco de gente ahorita. Vamos a ir a ver de aquel lado, a ver qué encontramos. Vean, aquí es el área donde se bañan todos. Vean cómo está. Está bastante bravo el mar. Hay bastante oleaje. Irnos por este lado, a ver, porque este paso de aquí vamos para allá, a ver si podemos encontrar troncos para el acuario. Pero vean qué hermosa está la playa. Pasar por acá. Vean, mis amigos, qué belleza. Bastante oleaje. Y vamos a ver qué encontramos por esas partes. Vamos a caminar hasta allá, hasta donde hay un nacimiento de agua, para ver si encontramos troncos de mangle, que ahí a veces se encuentran troncos secos de mangle. Bueno, vamos a ir hasta allá y vamos a grabar cuando lleguemos hasta allá, para mostrarles un rayito pequeño que hay, para ver qué podemos encontrar ahí en el lugar. Bueno, mis amigos, llegamos donde les dije que íbamos a venir, al rayito este, un nacimiento pequeño. Hoy está seco, según lo veo, y aquí se encuentran troncos de mangle, y ya seco, ¿verdad, amigos? Ya como ustedes sabrán, el mangle es muy bueno para los acuarios. Y ya llegamos, vean, este es el rayito, está bastante seco. Ahí podemos ver un par de butes. Vean, hoy sí veo seco el río. Se ha secado como no ha llovido. Y vean, aquí hay un mangle, creo que hay una raíz. Vamos a ver si está todavía sujeta a la planta, creo que sí. Eso es lo que buscamos, mangles. Vamos a ver esta. Esta raíz está bien sumergida. Vean este río, cómo tiene el agua, como con taninos, porque aquí hay bastante árboles, raíces secas, y por eso tiene ese color. Vamos a seguir viendo aquí, a ver qué encontramos, mis amigos. Vamos a ver aquí, vamos a ver este lado. Aquí andamos con mi hermano, mis amigos, buscando a ver qué podemos ver aquí. Vamos a ir por acá. Vamos a ver. Vean. Aquí a veces se han visto cochemontes por allá. Es una
selva bastante densa. Vamos a ver aquí qué podemos ver. Este rito ahorita está bastante seco. Ya se ve, vamos a ir a ver allá a ver si hay alguna raíz o algo. Pero por dónde les podemos ir. Por aquí hay entrada. A ver, amigos, que aquí se ve algo. Vean, aquí hay un tronco que se cayó y allá hay mangle. Vamos a ver si podemos agarrar, ya que ahí se hunde uno en ese mangle. Vean, allá viene el rillito este, pero cruzar ahí le vamos a caer. Pero vamos a ver primero si hay algún tronco de mangle que valga la pena. Yo quiero un tronco de mangle para, por mis letras neonas, como ustedes sabrán, para que ponga el agua con taninos. Pero este tronco está bastante sumergido. Hay troncos secos, pero está bastante enterrado, así no podemos. Vamos a cruzar por acá, a ver si no me caigo. Ya no hay donde cruzar. Vean, hay mucho mangle, pero hay unos que están bastante enterrados. Queremos ver uno. Bueno, el de mangle aquí estoy sujeto de una porque ya está bien arrancada. Raíces y troncos de mangle ya en descomposición aquí. Vamos a regresarnos. Espero que pueda dar vuelta. Pero vean, mis amigos, vamos a seguir buscando aquí alguna raíz de mangle. Y vamos a, cuando encuentre una, le voy a seguir tomando video. Bueno, aquí, amigos, aquí vi un tronco de mangle, vamos a ver si está suelto. Sí, mis amigos, vean, aquí hay un tronco de mangle, vean, ahí está, vamos a sacar, y aquí está. Yo creo que no es de mangle, amigos, no es falsa alarma. Vean, aquí se ve esta selva mera aterradora, y aquí sale un poco de ese río, como que lo desviaron. Da un poco de miedo estar acá porque puede salir alguna culebra. Vamos a seguir viendo por acá. Vean, mis amigos, debajo de esto, ¿qué será esto? Es una fruta este. Vean, como corozo, ¿sabes qué es? Todo esto se inunda aquí, hay señas que se inunda cuando. Vean, hay un cangrejito, se escondió. Vean, hay anturio aquí, vean, como pueden ver. Hay anturio, bastante. Vean, este ya se le secó, pero es un anturio, todo esto es anturio. Ya hay flores, vean. Perdón, ese que le llaman cuna de Moisés. Vamos a ir a la playa mejor a ver qué podemos encontrar en la playa, porque aquí no se ve nada de raíces de mangle o algo que andamos buscando. Vamos a salir de aquí porque la verdad nos podemos topar con una culebra si nos internamos en esta selva, ¿verdad, amigos? Y vamos a seguir buscando mangle, pero de aquel lado. Bueno, pues vamos a salir de aquí porque no queremos encontrarnos con alguna culebra, mis amigos, o algo que nos pueda hacer daño.
esta selva. Bueno, aquí vamos ya afuera. Ya está corriendo bastante aire, porque hay bastante brisa. Y eso, yo creo que no van a escuchar muy bien el audio, pero es por eso, porque está corriendo bastante aire, mis amigos. Bueno, vamos a ir de aquel lado a seguir buscando, a ver si encontramos más troncos por ese lado. Y vean, aquí me encontré uno de mangle, creo que es, vean. No, no es de mangle, este no es de mangle. Se distingue bastante el mangle. Vamos a seguir buscando, a ver qué podemos localizar. Andaban buscando troncos de mangle, amigos, secos, que ya no tengan vida, por decirlo así, para poder llevarlo y usarlo en nuestro... Este sí es mangle, vean, mis amigos. Es puro mangle, pero está verde. Alguien lo cortó. Y este sí es mangle también, vean, tronco de mangle. Es una raíz de mangle. Pero bueno, mis amigos, aquí hay otra. Vean, encontré una raíz de mangle. Esta es una raíz de mangle, pero como pudieron ver, ya está seca. Esta la vamos a llevar, porque la necesitamos para los taninos que necesita nuestro acuario de tetraneón. Bueno, vamos a seguir buscando y le seguimos tomando videos cuando encontremos algo interesante. Vean, mis amigos, qué belleza ese hermoso manglar. Este no se había descubierto, estaba lleno de monte, pero de plano subió la marea. Y vean qué bonito lugar, vean qué belleza de mangle, mis amigos. Vamos a ver esto que es. Vean, otro tronquito de mangle. Este ya está así, vamos a dejarlo ahí. Recuerden que yo vine a buscar troncos de mangle porque por los taninos que produce cuando está en descomposición la madera. No estamos deforestando el mangle, sino que estamos buscando mangle, pero que esté seco, amigos, sin vida. Vamos a ver por acá. A ver si me puedo parar aquí. A ver, no nos caemos. Vean, esta laguna no estaba cuando vine hace como 6 meses atrás. No estaba nada de esto. Hoy ya hay humedales. Vean, hay bastante hoja, y es hoja de mangle. Esa hoja también la podemos llevar para usarla como para que produzca taninos. Y vamos a ver por dónde bajamos, amigos. No quiero caerme de acá. Y ahí hay mangle, un poco de mangle también. What? Vamos a algo que esté seco. Ojalá que no se raje esa tablita donde estoy parado, porque vamos a caer ahí. No sabemos si se hunde uno en este lodo, ¿verdad? Ya hay un mangle algo largo, amigos, pero la verdad que no le puedo llegar. Pero vean qué belleza del lugar. Ahí aquí se formó de plano las mareas, porque la verdad que yo nunca vi este lugar. Me caí, amigos, pero sí es firme el lodo. El lodo es bastante firme. Uf, vale, pero hay tronco, algo podrido. Pero este lugar ya estaba aquí porque aquí están los manglares. Vean, mi gente, cómo estamos ahí. Cómo está este lugar ahí, mis amigos. Bastante hermoso el lugar. Vean, bastante manglares. Bueno, mis amigos, vamos a ver que seguimos buscando, seamos mangles. Vean allá, más veo troncos secos. Voy a ver ahí porque con el celular no puedo grabar, y les voy a mostrar cuando llegue a esa zona. Y bueno, mis amigos, aquí estamos. Vean, vamos a entrar a esta basura que la gente deja acá, y ya hallamos algunos troncos para el nano acuario plantado que queremos hacer. Vean, aquí hay uno dándole forma, y le hallamos como. Vean estas otras también, que bonitas. No sé si logran ver ahí. Ahí están, vean, esas encontramos. Y hay que limpiarlas bien, hervirlas para que se hundan y que le quitemos la bacteria. Vean, esta también me encantó. Vean esta, esta raíz, esta es una raíz. Vean qué bonita está. Le podemos dar forma. Aquí tiene una cueva, vean. Está genial.
genial, la verdad, esta la vamos a llevar. También está usando el ingenio, también se puede utilizar de alguna forma, pero para peces pequeños, porque tiene puntas, como pueden ver ahí. Para que los peces, para peces pequeños, aquí hay otra, vean esta otra. Esta otra también le podemos dar forma, ¿bien? Y poder colocarla para decoración de nuestro acuario. Esta, también vean qué bonita está, vamos a ponerla así parada, como que se meja un árbol seco y queda genial. Aquí hay otra, vean, esta también está bonita, a ponerla así, poner una acá. Me imagino esta acá y esta otra le voy a mostrar, así en el sustrato, dándole forma casi así. Vamos a ver, también aquí amigos, en este rito, voy a mostrarles antes de irnos, porque ahora vamos a ir de este lugar, voy a mostrarles qué caracolito tan hermoso hay en acá, que hay uno, vean, se están apareando. Vamos a desapartar solo para mostrárselos. Vean mis amigos qué caracoles hay aquí. No vamos a decir por guardar la especie de este caracolito, pero este es el caracol cebra, el Neritina natalensis, algo así creo que es el nombre científico. Vean, este en acuario se pone más bonito, el color se pone más canchito, bien, pero bien calidad. Vean, están bonitos. Aquí hay uno, caracol cebrita. Aquí está otro, vean, hay tres y un pequeño, hay tres. Vamos a liberar, mis amigos, voy a ver si encuentro unos. Aquí vean este, aquí hay otro, vean, ahí hay uno. Más cafecito, ahí está. Vamos a agarrar y se lo vamos a mostrar. Vean, este está más cafecito. Vean. Bonito, vamos a ver si logro enfocar, ahí creo que lo logro enfocar. Pero aquí están. Este es el hábitat de los caracoles Neritina, como pueden ver ahí. Aquí se reproducen muy bien estos en el acuario, no se más reproducido. Ponen huevos y todo, pero como sabrán, necesitan agua salobre y como acá. Aunque cuando sube la marea, sí, vean, ahí está el mar, ahí está cerca el mar y aquí está el río. Cuando crece, sube la marea, el mar llega hasta acá y es donde le aporta algo de sal a este... a estos acuarios, a este, perdón, a este, la puerta sal a este rito. Voy a ver aquí que les puedo mostrar antes de irnos, porque ya no vamos a ir de acá. Vean, aquí hay más caracolitos, están apareando, como que va a ser ya época de reproducción. Vean, lamentablemente no cuidan los ríos, pero vean, aquí hay otro caracolito cebra y aquí hay uno bien pequeñito que también se está pareando con otro. Vean este color, vean qué color tan bello tiene. No lo puedo enfocar bien, lamentablemente no tenemos, no nos trajimos una buena cámara, pero tiene unos colores geniales. Vean, les vamos a liberar. Están pequeñitos y tienen ya así unas manchitas bastante bonitas y ahí andan butes. Este, bueno, como les digo, el hábitat de estos caracolitos es agua salobre y así, que tiene bastante mangles para que tengan, casi se asemeja al hábitat de los tetraneón, así color del agua. Vean, con taninos no se logra ver, pero sí, el agua tiene bastantes taninos. Vean, lamentablemente, vean, no cuidamos estos ríos o nacimientos de agua, tiran bastante suciedad y más. Y bueno, mis amigos, nos vamos de acá porque ya vimos, les quería mostrar el hábitat de los caracoles cebra, que son también de acá de mi país, son nativos de este nacimiento. Pero bueno, mis amigos, con estas imágenes creo que los despedimos. Nos vemos hasta la próxima. Espero les guste el video y nos vemos en otra ocasión. Vean, aquí anda un caracolito, lo vamos a poner cerca porque a él le gusta estar en el mangle. Vean, ahí está, vean qué bonito.
tener por acá cerca del mangle. Y vean, está bastante bravo el mar, veríamos acá, porque está alta la marea también, ya va subiendo, ya se va a unir el río que está acá con el mar. Y es las condiciones del clima ahorita para bañarse en esta playa están bastante malas, porque hay mucho oleaje, como pueden ver ahí. Y bueno, mis amigos, con estas imágenes nos despedimos. Recuerden que es un gusto estar acá nuevamente con ustedes, y si les gustó el video, darle un buen like. También no olviden activar la campanita de notificaciones para recibir nuevos videos que subamos al canal. Nos vemos hasta la próxima, mis amigos, en el próximo video. Adiós. Hello.